Pues. Esto, David. Mira. No. ¡Cielo! Así era. Qué lindo. ¿Por qué nos gusta tanto la escuela? ¿Cuántos recuerdos? En la previa del Día del Maestro voy a saludar a dos maestras queridas. Una a cada lado. Marisa y Loide. Qué buen nombre. Caminen conmigo. Bueno, un Día del Maestro más en un año muy especial. ¿Por dónde va el corazoncito de ustedes? Mira, nuestro corazón explota de alegría, de emoción y estamos muy felices porque realmente lo hacemos de corazón. Ha sido un año, 2 años bravos. Este año ya los chicos pudieron volver al curso, empezaron con las burbujas, ahora ya están, me vas a contar si ya está normalidad plena. Pero bueno, han tenido que pasar una difícil también como la gente de salud. Sí, tuvimos que pasar un momento complejo, pero por suerte estamos acá en la presencialidad total. Estamos felices porque no hay como la educación con presencialidad. Los chicos están muy felices. Este contacto, el cariño que ellos reciben de parte de nosotros y nosotros de ellos, que eso es lo más importante. Así que por eso, toda esta semana hemos estado recibiendo agasajos. Claro, porque todavía se usa hacerle regalo a la maestra como hacíamos cuando éramos chicos. Sí. Se usa ese regalo y lo que nosotros hablamos con los directivos y los docentes de esta escuela, que lo más importante del regalo, del paquete en sí, es la actitud del niño, el respeto hacia el docente, el cariño. Y también nosotros contábamos con nuestras compañeras que lo más importante que puede recibir una maestra de primer grado es que el niño cuando escriba la cartita te dice, seño, ¿va con B corta o va con B alta? Y eso es una gran Y satisfacción. que le escriba sin errores y que además pueda empezar a expresarse por escrito, que es un mundo nuevo Es para un él. mundo nuevo para ellos, así que para nosotros Eso te hace es muy feliz. muy feliz y muy agradecida a la vida. Y realmente estamos muy felices por los chicos. Qué Hay maravilla. mucho apoyo de los padres, hay mucho apoyo de toda la comunidad docente, así que no hay más palabra para ser agradecidos con niños de primer grado que puedan aprender a leer y a escribir en septiembre. Y eso Tenés es una satisfacción. 26 años de profesión y todavía hablas de tus alumnos y te emocionás. Evidentemente, eso es vocación. Voy para Marisa, que lleva 13, si no. Les dije que estamos en la escuela Quintana, Belgrano y San Lorenzo. Realmente es una escuela que siempre nos han atendido muy bien. Hicimos un informe muy lindo en pandemia que los alumnos extrañaban a los maestros, pero los maestros extrañaban a los alumnos y lo iban a ver y hacían una clase en el río Tunuyán. ¿Te pasó de extrañar a los alumnos y de necesitar volver? Sí, totalmente. Cuando nos dijeron que teníamos que volver, estábamos felices, no estábamos pensando y qué vamos a hacer, al contrario, estábamos buscando, bueno, cómo nos vamos a preparar, ya buscando barbijos, estábamos felices realmente de este contacto presencial con ellos. Que El abrazo. tengan un hermoso día del maestro el sábado. Bueno, lo van a festejar mañana, que reciban sus regalitos, pero como vos decías, Hiloide, que el regalo más grande sea que los chicos aprendan y que ustedes queden en su corazón, como nos pasa a nosotros, que recuerdo todavía el nombre de mi maestra de primer grado. Sí, es así, realmente. Y yo recuerdo de mis ex alumnos, y que ahora yo vuelvo a ser docente, de los hijos de esos alumnos. Así que es un placer enorme y que te reconozcan como la seño, Qué maravilla. con mucho respeto y cariño. Y la sociedad, todas tenemos que aprender a respetar a los docentes, porque tenemos equivocaciones, pero respetar a todos los docentes. Yo les digo una cosa a los dos para cerrar esta nota. Nosotros como sociedad a los políticos no los respetamos, muchas veces a los periodistas tampoco, vamos y venimos, la policía va y viene, pero la maestra, creo que siempre hemos respetado a las maestras y espero que siga siendo por muchos años más, por siempre. Sí, acá es así, tenemos una comunidad hermosa, todas las familias siempre se dirigen a nosotros con respeto y nosotros también, por supuesto, hacia ellos, y hay una gran comunicación, que eso es muy importante también, así que bueno, siempre recibiendo cariño de las familias y nosotros también brindando nuestro corazón. Esto es vocación, la docencia desde que inició hasta que finalice va a ser siempre vocación. Feliz día a las dos.
Feliz día. Estela Diaciófano, mi maestra de primer grado. Claro, yo tengo, para mí es fácil acordarme porque yo vivía en el barrio de los maestros y era además vecina mía. Así que tía Estela, yo le decía tía, a todos me decía tía y a todas las maestras de mi primaria y mi secundaria, feliz día, chicos.